Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Ana. En el vídeo de hoy quiero aprovechar que Mascota Planet nos ha enviado esto, tres mordedores súper chulos, y me gustaría utilizarlos para enseñaros cómo yo les enseño a mis perros a soltar juguetes cuando jugamos. Luego veréis, este es una caña porque mira lo que hace. Luego veréis por qué es importante que sean tan largos. Y este es un pobre perro conejo que tiene pito. La vaca que se le estira el cuello y hace un ruido que Sansa odia, se va por ahí. Y yo, no me robes, no me robes juguetes, que no me lo robes. Y Cairo, no me robes. Ah, también tiene pito. No me robes. Están todos aquí como pirañas, pirañas. Para enseñar a un perro a soltar objetos, lo ideal es empezar con un juego, que ahora veréis. Porque siempre os empeñáis en que los perros tienen que obedecer de manera así contundente o de manera muy seria, y ellos ahí pueden entrar en conflicto con vosotros. Incluso cuanto más duros os ponéis vosotros, peor, porque ellos se ponen más duros. Así que os voy a enseñar una manera divertida, súper fácil, de empezar a crear un suelta, que Sansa por ejemplo lo tiene bastante bien, y Nami está creándolo, y Cairo lo tiene pichipichá según le dé, porque su afán por destruir, la verdad es que le cuesta bastante autocontrolarse, pero ahora lo veréis. Para empezar a jugar necesitamos un juguete que motive a nuestro perro, como puede ser este, a la Nami. Entonces, hacemos que muerda el juguete bastante, que sea como guau, qué bien, qué guachi. El momento en que queramos que suelte, simplemente cogemos el juguete de cerca de su boca y paramos el juego hasta que suelte, esperamos, solo hay que esperar. Momento que suelte y volvemos a premiar. ¡Qué guachi! ¡Qué guachi! Y volvemos a hacer lo mismo. Paramos el juego cuando queramos que suelte. Lo cogemos cerca de su boca. Y esperamos. Lo que tarde. No decimos nada más. Cuando lleva mucho tiempo, cuando lleváis muchas veces la práctica, hacéis varias repeticiones durante varios días, y cuando ya lo hace con soltura, empezáis a incluirle la palabra que queráis que tenga para que suelte. Ella es Ach. Entonces empezamos a incluírsela, que es, cogemos Ach. Siempre que el perro cede y siempre que lo suelta, se lo tenemos que dar. Porque tenemos que agradecerle y premiarle que suelte el objeto. Nunca tenemos que hacer el típico gesto de cogerlo y guardarlo o esconderlo. Porque entonces el perro dice, ¿pero qué haces? Si lo que quiero es jugar. Entonces, si el perro lo lucha mucho y no nos lo suelta, se lo damos. Si es un juego para ellos. Vale, bueno, Cairo está súper emocionado porque le encantan los peluches, así que su autocontrol ahora mismo es bastante nulo. Hace bastante que no practicamos nada que tenga que ver con él, con sacudir y soltar, así que vamos a ver qué tal reacciona. Y la resistencia de este peluche creo que se va a poner a prueba. Vale, vamos a intentarlo. Muy bueno. ¿Veis la importancia de que sea largo? Porque le da opción a él a sacudir sin dislocarme a mí el brazo. ¿Me salto? Salto. ¡Yes! ¡Muy bien! Romualdo. Bueno, vamos a dejar que Cairo se disfrute un rato el juguete. ¡Maldito! Vale, salta. Salta. ¡Bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bien! ¡Yes! ¡Muy bien! ¡Uy, la pared!
Yes. Bravo. Sí, señora. Bueno, ya habéis visto lo que puede ser una pincelada de cómo empezar a enseñar a un perro a que suelte un objeto, es mediante un juego, y cuanto menos os enfadéis mejor, porque los perros aprenden mediante juegos, y si ven que os ponéis de muy mal humor o con malos gestos, gestos muy duros o palabras muy feas, ellos se van a agriar y van a pensar que es algo desagradable y no van a querer interactuar. Los juguetes han resistido bastante bien. Sí, sigue remugando. El elefante se le han salido esto, pero sigue estando bien. De hecho, esto está súper guay. Pero se le vuelven a meter por aquí y el elefante vuelve a vivir, no os preocupéis por él. Y este ha tenido una pequeña incidencia de no tener una oreja, pero está vivo. La verdad es que este es el que más ha triunfado casi, bueno, junto con el elefante. Vale, para que no vamos a jugar más. Otro día, si queréis, os lo enseño en plan en exterior, porque la verdad es que aquí tenemos muy poco espacio y como es de noche ya no podíamos grabarlo igual. Eres un poco pesada, ¿eh? Como siempre, si te ha gustado este vídeo, darle al like, sobre todo suscribiros y compartir el contenido del canal. ¡Hasta el próximo vídeo! Bueno.